estar que un servidor este creo plena y firmemente en el estado de derecho el tema de que el día de ayer aconteció con un compañero del partido eh, con respecto a una presunte, un presunto delito, la, util, la autoridad lo va a tomar eh, en, en el asunto. En este tema, la autoridad correspondiente ya está haciendo las indagatorias y solo a ellos les corresponderá determinar la situación legal del mismo del nuestro compañero. Todos debemos asumir la responsabilidad personal de nuestros actos. El Instituto Político no asume la responsabilidad de los actos de las personas, son las propias personas que asumen su propia responsabilidad. Tampoco voy a prejuzgar porque no somos juez ni ministerio público, serán las autoridades las que van a prejuzgar si el compañero, el ingeniero Mauricio cometió o no algún delito, hoy solamente está este, eh, en calidad de presentado, no hay un, no está en calidad de detenido, si está en calidad de presentado y en tanto se desahogan las investigaciones yo continuaré con mi campaña política de manera normal visitando comunidades, el día de hoy lo hicimos desde muy temprano, la visita de las comunidades y seguimos, lo, eh, seguimos haciendo. Esto lo queremos eh, hacer para no generar especulaciones y para no afectar el desarrollo de nuestra campaña y facilitar la defensa ante la autoridad. El ingeniero Mauricio García Castillo ha tomado la decisión de renunciar de manera irrevocable a la candidatura como candidato a primer regidor, lo cual ya se ha dado a conocer el comité directivo estatal. El comité directivo estatal es quien ha, ha, tiene en su poder la renuncia y que ya fue presentada al Instituto Estatal Electoral. Y el lugar de la planilla, el de la primer fórmula de candidato propietario a regidor es ocupado eh, se está haciendo ahorita el trámite en el comité de directivo estatal ante el instituto es ocupado por la señora Erika Martínez Erika Adriana Martínez Flores que se encuentra aquí a mi derecha y que será quien sustituya independientemente si es inocente el culpable cada ciudadano somos responsables de nuestros actos y es cada uno de los ciudadanos quien debe de asumir su responsabilidad nosotros el partido esta planilla somos respetuosos del Estado de Derecho y es por eso que estamos dando el día de hoy en la cara y estamos aquí para no generar especulaciones y para no generar suspicacias. El Partido Acción Nacional, eh, nuestro primer pronunciamiento es que se castigue si fue responsable, pero también que se resarza el daño si no es responsable y si no es culpable, porque muchas son las especulaciones, pero la autoridad es la que va a determinar. Y en mi poder tengo la carta de renuncia del ingeniero Mauricio García. Castillo, que nos fue enviada eh, por el Comité Directivo Estatal, donde él renuncia a esta candidatura como primer regidor, y en lo cual ahorita se está haciendo el instituto electoral, ante el Instituto Electoral, este la sustitución de la candidatura. Esto lo queremos hacer para transparentar y ser nosotros los primeros que ponemos la muestra de la legalidad y el Estado de Derecho que queremos que prevalezca, no solamente en el partido, sino a nivel nacional. Las instituciones están formadas por hombres y mujeres libres de sus actos. Todas las instituciones, partidos políticos, asociaciones civiles, asociaciones religiosas, asociaciones deportivas, la conforman hombres y mujeres. Son estos hombres y mujeres los que son responsables de los actos y no son las instituciones las que eh, inducen a poder provocar algún acto o algún ilícito. Finalmente, el día de hoy, hay una presunción que solamente está ahí, en una presunción, y que son las autoridades las que van a determinar realmente esta situación legal.